Aquí, en Camañas, provincia de Teruel, a unas 180 millas de Madrid, viven 130 habitantes. Este es uno de los muchos pueblos de España que se están quedando solos. En las cercanías viven los ecuatorianos Mariana Torres y su marido Fausto Quesada. Ellos llegaron en el 2003, junto a sus tres hijos. ¿Y aquí les han ayudado también con los papeles? Sí, aquí nos ayudaron enseguida. Mira, tuvimos la suerte aquí. Aquí el alcalde nos han... creo que en el año que venimos nos salieron los papeles, pero enseguida. Con la documentación en regla, Mariana encontró un empleo en una granja. Si yo les digo aquí a la gente, los hago reír, les digo, yo mire si me echan, le digo, si me echan de la granja, mire, si no, no. Mientras Mariana comienza su jornada ayudando en la cría de cerdos, Vicente Gonzalvo, quien fuera el alcalde, combina la política con el cuidado de sus ovejas. Aquí en los pueblos todos tenemos que pasar un poco para colaborar. Entonces, hace ya 20 y algo, pues fui alcalde, estuve también, bueno, más casi 30 años hace. Durante esos años se fijó la meta de evitar que el pueblo se quedara solo. En aquel momento, por ejemplo, el pueblo estaba con tres niños en la escuela, no había bar, no había tienda. Una de sus prioridades era mantener abierta la escuela. La escuela es el termómetro del pueblo, o sea, se mide perfectamente. El mantener la escuela es el mantener el pueblo vivo. Hoy, el colegio de Camañas cuenta con 14 niños. Para conseguirlo, Vicente utilizó dos caminos. En primer lugar, buscó ofrecer empleos. Empezó por TESA a hablar de que quería hacer una granja de madres. Se metieron 14 puestos de trabajo, 14 puestos de trabajo en Camañas, fuera de la agricultura y ganadería tradicionales, como la General Motors en Zaragoza. Su segunda iniciativa fue atraer familias latinas. Si nosotros no hubiera sido por los inmigrantes, posiblemente no estaríamos grabando hoy aquí esto, porque yo no estaría tampoco. Los primeros en acudir al llamado fueron familias argentinas y después de otras nacionalidades. Nosotros podremos ayudar al inmigrante a enseñarle nuestro territorio donde estamos o ayudarle a buscar un puesto de trabajo, pero él nos da en algo que es difícil de tener si no están ellos. Calidad de vida, alegría por las calles, tener la autoestima alta. Fausto trabaja como alguacil en Argente, un pueblo vecino a Camañas, donde es responsable por mantener los jardines y las zonas comunes. Yo pensé en un pueblo que a lo mejor tenía mejor posibilidad, o sea, de trabajo más estable, y sí lo he tenido. Desde que he venido no he parado de trabajar en el ayuntamiento. La experiencia de emigrar que vivieron Fausto y Mariana hace 13 años la está repitiendo Darjaniba Fernández, quien ha trabajado en la granja por 5 semanas... y ya se siente como en casa. Cuando estoy sola en la sala les hablo, les doy los buenos días, vengo a curarlo, como están gorditos, lo disfruto. Darjaniba es venezolana y decidió dejar su país tras la violencia y el desabastecimiento. ¿Qué cosa os hizo el chip para que llegases un día y dijese, cariño, ya no puedo más? Desde el día, creo coincidir con Alejandro en esto, que empezamos a buscar pañales, leche y medicina. Alejandro Balboa y su esposa quieren formar una familia y les entusiasma las posibilidades que les ofrece Camañas. Él trabaja en proyectos de desarrollo informático. Al llegar acá a España y cuando fuimos a hacer nuestras primeras compras, nos quedamos así. O sea, aquí tienes, aquí como debería ser y como fue en su momento en Venezuela, aquí tú podías llegar a cualquier supermercado y escoger la marca que tú quisieras, de lo que tú quisieras. Entonces, por supuesto, claro, fue un golpe. Sin embargo, el hecho de que los supermercados estuvieran abastecidos no quería decir que todo el mundo pudiera comprar. España tiene un alto índice de desempleo y los trabajos que conseguían no eran lo que esperaban. Yo trabajé como pinche de cocina. Ella estuvo cuidando a una persona mayor y dándole los cuidados pues necesarios. Un día veíamos televisión y estaban pasando un programa de televisión que hablaba sobre los jóvenes que regresaban a los pueblos. Y nos llamó la atención. Ese fue un domingo a las 11 de la noche. El lunes a las 9 de la mañana
yo tenía el teléfono repleto de emails y de llamadas de personas, alcaldes, gente del pueblo, ofreciendo sus pueblos. Yo al principio me sentí un poco nerviosa porque decíamos, esto es una estafa, porque es increíble que esto se mueva tan rápido de un día a otro. Tras unas semanas de dudas, tomaron la carretera para conocer de primera mano la lista de pueblos que estaban interesados en recibirlos. Nos ofrecían alquileres económicos, nos ofrecían muchas comodidades en el ámbito de comenzar un negocio. En España hay grandes zonas de terreno deshabitadas, en total más de 4.000 municipios que tienen problemas de despoblación. El envejecimiento de sus ciudadanos ha hecho que muchos de estos pueblos hayan optado por ofrecer ayudas a quienes están dispuestos a vivir en ellos, especialmente si tienen hijos o prevén tenerlos. Así, los alcaldes de estos municipios de menos de 500 habitantes han encontrado en los hispanos unos grandes aliados. Camañas era el último pueblo de la lista de Darjaniba y Alejandro. No necesitaron seguir buscando. Desde que entramos nos sentimos que estamos llegando como a casa. Es un pueblo pequeño, pero la recibida que nos dio ese día de sol, de clima, fue muy bonito, fue algo muy especial que los dos, ambos sentimos. Cuando conocimos a la alcaldesa y a su grupo de trabajo, nos gustó aún más. Son un grupo joven que está apostando por el pueblo. Hoy es un día muy especial para ambos, es el cumpleaños de Darjaniba. Y Alejandro le ha preparado una fiesta sorpresa. Aunque el festejo reúne a muchos amigos del pueblo, esta noche Darjaniba tiene su mente en Venezuela. Mira qué lindo. ¿Y qué te ha dicho tu padre? ¿Cómo te ha llamado? Mi padre muy contento. Mi padre es un hombre excepcional. La luz se pone sobre estas calles solitarias de Camañas, en medio de una doble celebración. Los 37 años de una de sus nuevas habitantes, y la esperanza de que las risas de los niños regresen a la escuela, de que haya movimiento en las calles y se mantenga la vida en los pueblos de una España que se resiste a quedarse sola y apagada. Se calcula que en España unos 500 pueblos se están quedando solos. Por eso las autoridades de 125 de ellos se han unido para lanzar una campaña que busca a familias jóvenes que quieran renunciar a la vida urbana y empezar de nuevo en un pueblo pintoresco y tranquilo.